En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha nacido de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos del canal Televid, qué alegría podernos encontrar para algo tan importante como es la celebración de la Eucaristía en este sábado, en el que recordamos especialmente a la Santísima Virgen María. Como lo hacemos cada 8 días, oramos por cada uno de ustedes, especialmente por las personas que están enfermitas, las personas que no pueden de pronto ir a la Eucaristía en el templo. Hoy tenemos la alegría de estar acompañados por una de las comunidades de la nueva evangelización de la parroquia de Cristo Rey, acá en la ciudad de Manizales. Le damos esa bienvenida muy especial a la comunidad del Buen Samaritano que nos acompaña. Hay una alegría especial porque en esta comunidad hace presencia mi mamá, que está aquí con nosotros, y ustedes se pueden imaginar la alegría que le da a un sacerdote poder celebrar la Eucaristía con su mamá. También hay personas muy conocidas. Les cuento que en esta comunidad, que lleva mucho tiempo caminando en el proceso de nueva evangelización, también hay personas que conozco desde que era niño. Está mi catequista de primera comunión, Estela. Está doña Ofelia, que es vecina del barrio donde yo crecí, y por lo tanto es muy significativo poder celebrar con ellas, a quien las encomiendo y las bendigo. Vamos a comenzar pidiendo perdón por los pecados que hemos cometido. Cerramos nuestros ojos. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Señor Jesús, regálanos en este momento el don de contrición, el don de humildad. Delante de ti reconocemos que no somos tan buenos como creemos ser.
Ven, Señor, a derramar tu gracia, tu amor, tu paz sobre nuestras vidas. ¿Sería, Jesús, inútil venir a la Eucaristía y que no pase algo en nuestras vidas? Debemos, al concluir la celebración, sentir el gozo de tu salvación, tu amor, tu presencia en nuestras vidas. Llévate, Señor, todo lo que nos perturba, preocupa, roba la paz. Tú vas por delante de nosotros. Tú siempre vas cuidando nuestra vida, la vida de las personas que amamos. Te pedimos perdón de todo corazón. Te pedimos perdón por las faltas que cometemos a diario, nuestras impaciencias, desengaños, a veces lo que nos roba la paz. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia real en la Eucaristía. Manifiéstate en nuestro presente, danos la fuerza para seguir adelante. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos para escuchar la poderosa palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo, porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza para guardar incolumnes a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua, el mar rojo convertido en camino practicable y el viento oleaje hecho una vega verde. Por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retozaban como potros y triscaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicia de su virilidad.
sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó todos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice un juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a enfrentarnos a las lecturas de la Palabra de Dios para encontrarle sentido para nuestra vida, para nuestro caminar en la fe. Y es muy importante que no olvidemos que estamos terminando el capítulo 17 del Evangelio de Lucas y vamos a comenzar el 18. Esta parábola se encuentra comenzando el capítulo 18. El capítulo 17 es el contexto apocalíptico de Lucas, esas profecías donde nos hablan del final de los tiempos, donde nos hablan de terremotos, hecatombes, catástrofe, crisis en el mundo, en el planeta. Y entonces el mundo aparece dividido entre oprimidos y opresores, gobernantes injustos, inicuos, déspotas, tiranos y personas que están oprimidas, que viven las injusticias propias de aquellos que los oprimen. Pero Dios quiere dar respuesta a esa situación. Y esto nos toca que a nosotros mucho, porque la situación también de la sociedad hoy en América Latina es igual. Es una situación de protesta social, de pecado social. Cada día, y eso lo repetimos mucho y ustedes lo ven en sus vidas, cada día hay más ricos y cada día hay más pobres. Cada día vemos gobernantes que de extrema derecha o de extrema izquierda se quieren perpetuar en el poder. No entienden de que deben darle cabida a otros liderazgos, a otras formas de gobernar, sino que piensan que son indispensables. Piensan que sin ellos no puede existir otro camino. Es la tentación que hay en la sociedad del mesianismo. Y hoy Dios en su palabra nos viene a responder una pregunta importante para tu vida y para mi vida: ¿qué posición toma un católico ante tanta revuelta social? ¿Qué posición toma un creyente ante la crisis que vive Chile? Ante la crisis de Bolivia, ante la crisis de hace unos meses de Ecuador, en Barcelona también hubo
En Colombia tenemos una situación difícil, Venezuela, sí, aún podemos decir que Argentina y Brasil, toda América Latina convulsionada políticamente. Y hoy el Evangelio viene a darnos una pista. Primero que todo, la primera tentación. Hay dos tentaciones. La primera tentación es la tentación de que la reivindicación social tiene que ser en el aquí y en el ahora. Y por lo tanto, para reivindicar los derechos del hombre, para llevar justicia al planeta, tenemos que tomar acciones en el aquí y en el ahora ya. Y si es necesario abrazar las armas o la revolución, hay que hacerlo. Es la tentación que llamamos marxista, socialista, leninista. Y por lo tanto, es lo que siempre a veces se nos manifiesta como un temor. El comunismo como sistema social, como sistema de opresión en una cultura en la que vivimos. Pero es una tentación. Y uno ve que hay muchas personas que dicen, hay que hacer lo que sea, destruir si es necesario destruir, con tal de lograr la justicia en el mundo. Esa es una tentación. Vamos a ver que esa no es la salida ni es el camino. La otra tentación es la tentación del fatalismo. ¡Ay, Dios mío! Y eso es muy aburridor, uno tener que soportarse en la iglesia y en las parroquias tantas personas llenas de temor, de miedo. El mundo ahora sí está tan tremendo, esto no tiene solución, esto sí se lo va a llevar al diablo. Dios mío, tanta perversión en el mundo, qué pesar del mundo y de los jóvenes. Tentación fatalista, sabiendo que el cristianismo, sabiendo que la palabra de Dios, sabiendo que la promesa que nos hace el Señor es una promesa de esperanza, es una promesa de que Él va a gobernar. Miren, la primera lectura del libro de la sabiduría está compuesta de dos trocitos, y los dos trocitos hablan de cómo Dios intervino portentosamente cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el Mar Rojo, y cómo Dios se manifestó grande y poderoso, hizo un prodigio grande de dividir las aguas para que el pueblo pasara a la tierra prometida. Dios siempre, siempre tiene el camino para salvarnos. Dios siempre tiene el camino para respondernos a nuestras necesidades. Dios, usted y yo lo podemos pensar, pero Dios nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Esa es la gran enseñanza de la parábola que pone hoy Lucas en labios de Jesús. Esa es la belleza. Una mujer, que es una persona, sabemos que en el tiempo de Jesús estaba de alguna manera relegada, pero además de mujer, viuda, indefensa, no podía hacer justicia por sus propios medios. Clama al juez y el juez no le quiere poner cuidado, pero la parábola nos sorprende, porque el juez hubiera podido castigarla, era el juez. De ser tan cansona, no, esta mujer tan aburridora, por favor, que no pueda entrar de nuevo al tribunal, que no canse más. Pero lo que nos sorprende es que el juez, inicuo, injusto, reflexiona y dice, le voy a hacer justicia por cansona. De pronto no le hago justicia y me termina dando una cachetada. Está reflejando la situación de Dios que escucha nuestros gemidos. Dios que constantemente está escuchando nuestro clamor. Hoy lo que nos quiere decir el Evangelio es, si Jesús va a volver, si el clamor humano al ver la injusticia social, al ver la iniquidad, al ver tanta corrupción, trampa, miseria, pobreza, nuestra actitud será ¿cuál? Y Jesús da la clave, la actitud, orar. Es que las personas piensan que la oración no tiene poder o que Dios no nos escucha. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿y rezar soluciona los problemas? Pues hoy tengo que decirles que sí soluciona los problemas. Orar sí soluciona los problemas. Primero, orar tiene beneficios propios. Se ha descubierto, y eso lo han estudiado los neurocientíficos, los neurocirujanos, persona que medita, persona que pasa ratos orando,
No solamente como oramos los católicos, en cualquier religión, la persona que saca tiempo para meditar, para silenciar su mente, su corazón, tomar aire, visitar al Santísimo, rezar el rosario. Si se han hecho estudios y esa persona inmediatamente el estado de ánimo, su mente, su corazón, se calma, se sosiega, eso trae paz personal. Por eso una persona que uno vea mucho en el templo, pero sea muy alaracosa, muy fafarachosa, dude de su oración. Es una espuma, es un disfraz. Porque una persona de verdadera oración es una persona que uno se encuentra y siempre está serena, siempre está alegre. No es una persona que está frenética, que está azorada por la situación. Ese es el primer beneficio que trae personalmente la oración, pero es un beneficio un poquito egoísta. Pero es que la oración tiene un poder de mover las manos de Dios. Por eso el Señor se pregunta en el texto, ¿será que cuando yo venga por segunda vez, será que cuando ustedes me invocan en ese Maranatá, ven Señor Jesús, ven que te esperamos, propio del tiempo que va a llegar, del tiempo de Adviento, ¿será que voy a encontrar personas clamando? ¿Será que hay personas que van a estar clamando día y noche? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Alguna vez, cuando tú tienes una necesidad, cuando has tenido una decepción amorosa, cuando tú en tu vida has tenido un problema financiero, cuando tú has tenido una enfermedad y has pedido a Dios, si has pasado, aunque fuera una sola vez en la vida, una sola vez en la vida, si has pasado día y noche orando? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una hora santa? ¿Cuándo has declarado tú en tu vida una vigilia? Señor, hoy, esta noche pasaré de vigilia orando por la conversión de mis hijos. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted se ha dedicado a reparar los pecados que cometemos en la iglesia? Olvidarse de ti mismo, olvidarse de tus necesidades y pensar en tantos sacrilegios, profanaciones, atentados que se hacen contra la santidad del Papa, contra la santidad de la Eucaristía. Yo pensaría, y lo digo porque me tengo que hacer mea culpa, el mundo se sostiene por la oración que hacemos los creyentes, pero no oramos mucho, oramos poco. Si oráramos más, si fuéramos personas más contemplativas, si pasáramos más silencio delante de Dios, veríamos cómo Dios interviene poderosamente en nuestras vidas. Ese es el gran reclamo de hoy, de Cristo, de que esa mujer logró justicia de un juez inicuo porque insistió. Si una mujer en la tierra ante un juez injusto logró, como dice el texto, perdonen que yo tengo que traducir bien la palabra de Dios, logró que Dios se vengara, la palabra es venganza, no justicia, pero venganza entendida como amor redentor. Si logró una mujer como tú y yo, que somos hijos, que somos herederos, que somos amados, ¿no vamos a lograr justicia? Termino con esto. Muchos creen que la reivindicación nuestra va a ser acá en la tierra. Estaba leyendo, ustedes me han escuchado, uno de los autores míos preferidos, Henry H. Nouwen, un libro escrito desde el año 75-76, donde él habla de que el gran problema de esa época, hace 40 años, hace un poquito más de 40 años, era el hambre mundial. Y han pasado 40 años y el hambre sigue siendo un problema. Por lo tanto, si tú esperas que los gobernantes, si tú esperas que los gobiernos, si tú esperas que las democracias o las dictaduras van a solucionar los problemas sociales, estás muy equivocado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es el gran problema que tenemos hoy en la sociedad, que hemos puesto la confianza en gobiernos, en estados, en ideologías. Y esperamos que ellas solucionen problemas que no pueden solucionar porque ya el sistema se ha corrompido, que la corrupción misma es el gobierno. Mis amores, a ustedes y a mí solo nos queda confiar en Dios.
Cuando uno confía en Dios, uno nunca queda defraudado. Cuando uno confía en las personas, en los hombres, en las ideologías, en los gobiernos, uno se desgañota todos los días, uno se le da gastritis y úlcera pensando quién es el que va a gobernar. Y en eso ha caído el pueblo colombiano. En izquierdas, en derechas, el 21 hay una marcha. El descontento es general. No podemos nosotros pensar que eso es una narración simplemente de la izquierda que quiere oponerse al gobierno del presidente Duque. No, el descontento es general, eso no es una fantasía. Pero entonces, ¿la posición del cristiano católico cuál es? La acabamos de ver. Ir a salir a destruir templos o a destruir el patrimonio público me parece a mí una bellaquería. Eso no se puede hacer. Nosotros honramos, amamos y nosotros nunca vamos a patrocinar ni la violencia ni la destrucción. Pero tenemos que entender y saber que en esas marchas hay muchas personas que están reclamando lo justo en el país. Porque a veces nosotros desde nuestra comodidad, a veces desde nuestra solvencia, a veces como a nosotros no nos toca la injusticia, entonces vemos que los que marchan son personas todas beligerantes, no. Pero hoy Jesús nos dio la respuesta. Tú y yo, ¿qué debemos hacer el 21? Orar, clamar. Señor, no voy a faltar a la Eucaristía. Señor, tenga la seguridad de que yo voy a ofrecer un pequeño ayuno ese día. Señor, Colombia puede ser mejor, Colombia puede ser más justa, pero no soy yo el que voy a lograr ese cambio. No va a ser el político de turno quien va a lograr ese cambio. Es Dios nuestro Señor que tiene el poder de intervenir. Es Dios nuestro Señor que tiene el poder de gobernar y de ser providente. A veces confiamos mucho en nosotros y desconfiamos del poder de Dios. Hoy este evangelio nos revuelca en nuestra vida y nos pone a mirarlo solo a Él y a confiar solo en Él. Que la Santísima Virgen María, que fue la esclava del Señor, que fue humilde, que confió en que Dios, después de darle esa noticia tan grande, la iba a respaldar, la iba a proteger, la iba a cuidar, a pesar de los momentos tan difíciles que vivió, a pesar de esa espada que atravesó su corazón, y ella que fue fiel a esa promesa, nos haga también a nosotros fieles a la promesa de que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Recibe esta oración. Recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oblación. Recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el vino que te ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oblación. Recíbela, Señor. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo, y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. De pies. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Te presentamos muy especialmente la parroquia de Cristo Rey en sus fiestas patronales, a su párroco, el padre Luis Guillermo, especialmente a las comunidades de Nueva Evangelización,
a esta que nos acompaña hoy del Buen Samaritano, el servicio que hacen en la catequesis, en la pastoral de la salud, en el banco de alimentos arquidiocesano. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esa hermosa lección que nos ha dado hoy Jesús de orar sin desfallecer, orar sin descansar, orar sin cansancio, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con gran cariño el saludo de la paz. Cordero de amor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de amor, danos la paz, danos tu paz, danos la paz, danos tu paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre,
su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. En el mes de noviembre y diciembre, en la Arquidiócesis de Manizales, estamos haciendo la campaña de diezmos. Ayúdanos a ayudar. Con los diezmos se ayuda a la evangelización, se ayudan a las familias pobres, se atienden tantas necesidades que tiene la Iglesia Arquidiocesana. La colecta se hace en cada una de las parroquias y les pedimos a los fieles católicos que, por favor, aporten el 1% de lo que se han ganado en el año. Es algo muy pequeño, es algo más que todo simbólico, y con eso podemos nosotros, lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia, el que da con alegría seguramente va a recibir una gran bendición. De pies. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente que nos conceda, Señor, confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.